de... Bueno, vamos a hacer un 4 de 9, de 12 por 14. Ok, el cuadro va a ser de 12 por 14. 9, 10, 11, 12. Un 6, que viene siendo una curva francesa. Y esta regla, vamos a ocupar esta regla, ok. Dijimos que vamos a hacer el cuadro de 9, de 12 por 14. Ok, ya que esté listo, de aquí a aquí 9 centímetros, de aquí a aquí 3 centímetros. Y luego vas a hacer de 7 centímetros otros 7 centímetros. Aquí le vas a dar 2 centímetros. Aquí le vas a dar 2 centímetros para ir haciendo el molde. Después, de aquí a aquí son 5 centímetros. De los 5 centímetros hasta abajo, pues ya es todo lo que da, porque aquí vas a subir un centímetro para hacer esta línea y una distancia de 1,5 centímetros, que es este punto. Entonces ya vas a tú a dibujar el 6. Yo por eso puse estos puntos. Vas a hacer el arco de tapaboca así con esta regla. Si no tienes esta regla, por favor usa tu pulso. Poniendo los puntos así, aquí, 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 ok. So, de aquí, de este punto que divide los 3 centímetros hasta el 7, ustedes van a dibujarlo así. Y de aquí, aquí le vas a dar 2 centímetros hasta abajo, que viene siendo la mitad. Acuérdense que van 7 y 7, 14, ¿verdad? Ok, aquí está ya. Entonces de aquí, de aquí que le quedamos 2 centímetros, vas a hacer la línea hasta 1,5. O sea, 1,5 que viene siendo, no, perdón, medio centímetro que viene siendo este punto. O sea, no se me vayan a confundir. Y ya tú vas a hacer de los 5 centímetros a bajarla hasta el medio. Hasta el medio centímetro. Entonces te va a quedar así. Te va a quedar así tu molde. Entonces ya lo que vamos a hacer. Ahí está mi herramienta. Si están interesados en organizar sus herramientas de costura, vayan a Walmart. Esto es un organizador que me encanta. Es padrísimo. Voy a cortar este. Bueno, vamos a dejarlo un ratito para hacer el molde para hacer el cubre boca. Ya lo cortamos. Así la tenemos. Nuestro patrón súper sencillo, muy rápido de hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo en la tela. Vamos a pegarlo. Aquí se visualiza más o menos el patrón. Y vamos a hacer muchos cubrebocas de aquí. Sí. En esta tela. Lo vamos a poner los alfileres. Vamos a poner los alfileres. Okay. ¿Saben qué? Vamos a doblarlo doble para sacar en un... Tan si la vas a dar para la costura como esta medida, como así, así. O toma esta medida de aquí. La medida es así, entonces así, como hay así. Lo vas a ir dibujando de uno así, ¿sí? Y luego lo vamos a cortar para coserlo, ¿ok? O sea, vamos a darle un espacio para la costura. Ok. O sea, cuando ya le demos un centímetro, una distancia así, para coserlo. Y así lo te va a quedar. Entonces, ahí te lo... Así, mire. Así. Así es que ahora vamos a coserlo. Son, como va a ser doble. We're gonna do every daily challenge. We're gonna do every daily challenge.
sea, una pieza va a ir forrado. So, listo. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente paso, ¿ok? Vamos a coserlo ahora. Les quería decir que Tom va a reabrir el... Va a reabrir el país y estamos preocupados, así es que estoy con más ganas de enseñarles muchos tips para que se pongan a hacer sus cubrebocas. Esta es otra tela que les quería enseñar, que es muy bonita. Y lo que tiene es plástico, o sea, no pasa el virus, porque esa la encontré en Walmart. Esa las encontré en Walmart, por si les interesa ir, vayan a Walmart, ¿ok? Vamos a pegar. Poner una parte de tela que es esta es la tela. Esta también es tela, pero es, como les digo, es como un plastiquito, lo venden en Walmart, ahí lo pueden comprar. Entonces me gusta el molde, como me quedó. Este molde es muy sencillo de hacer, ¿eh? Ok, vamos a continuar. Vamos a unir las dos partes. Vamos acá. Lo que hice fue... En el papel es más fácil, ok. Lo que hice fue unir esta parte. Así como si fuera el busto, pero no, ¿eh? Esta parte la unes y te queda así. Te queda así. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unirlas. Para cerrarlas. Ok, vamos a coser estas partes todo alrededor. Vamos a dejar esta pieza, este pedacito... Eso es lo más importante, que es este. Ya con eso puede ser muchos porque quiero llevar a una regalar. Mucha gente lo está vendiendo, pero eso ya es personas que tienen que sacar. O sea, me vino aquí a Hawaii, nos quedamos sin trabajo. No más yo, todo el mundo. Ok, bien. Ya para que esté así, vamos a coserlo. Okay. Entonces vamos a pasar la máquina. Lo vamos a coser. Ok. Bien. Listo. Es bien importante poner las dos partes. Esta, las de enfrente juntas. O sea, esta es al revés y esta es al revés. Ok, y vamos a coser. Siguiente paso es coserlo, pero mi máquina parece tortuga. El motor está fallando. Tengo que mandar a arreglar mi máquina. Como les digo, además la uso para arreglar mi ropa. Por eso todavía no tengo prisa. Miren, está bien lento el motor. Pero ya me consuelo con qué cosa, ¿eh? No pido más. Que acabo, tengo toda la cuarentena aquí. Tengo paciencia, tengo toda la cuarentena. Ahora del otro lado. Listo. También lo puedes hacer a mano, ¿eh? Lo puedes hacer a mano. No hay discriminación si lo haces a mano. O sea, si no tienes máquina, puedes hacerlo a mano. O sea, nada te lo impide. ¿Ok? Listo. Es muy sencillo. Ya que esté bien unido, vamos a coser los laterales. Ok, estos. Vamos a cerrar estas dos partes. Esta parte, ya que esté cosido, esta parte y esta parte.
estos lados vamos a coserlos. Suavecita, y ya parece que este es el plástico. Ok, vamos a hacer esto. El elástico quedó flojo. Ahorita voy a ver, le voy a poner más pequeño para decirles cuánto, ¿ok? Ahora del otro lado. Parece que aquí no le he cosido. Tiene dos vistas, o sea. ¡Tarán! Chicas, de saber coser, toma una clase de costura, te va a servir para cuando estés, cuando te cases, que subir el pantalón, la bastilla, el esposo, a tus hijos, coserle. Yo mi ropa que ya me queda así, la transformo, le hago muchas modificaciones, por lo mismo, porque como yo sé hacer todo esto, pues estoy bendecida. Pues me despido, que tengan un excelente día, chao. Cuídate. Y dejen, tú que me estás viendo, que sé que entras, que le das manita abajo, ¿qué haces aquí en mi canal? Porque estás sufriéndome. O sea, si te caigo tan gorda, en todos los videos sales con la manita abajo, con el dedito abajo. ¿Sabes? No me afecta. Simplemente te estoy haciendo ver esto. ¿Qué haces aquí en mi canal? Tanto fregado canal que hay en YouTube. Estás aquí chingando. O sea, ¿qué culpa tengo yo que te tengan encerrada ahí en tu casa? Ponte a hacer estas manualidades. Llévaselos a la gente pobre. Si estás en un país donde la gente está sufriendo, ve ayuda. Pero no estés aquí dándole el dedito abajo. Porque a mí no, por mí pasa todos los pinches videos y dale manita, manita, manita. A mí no me vas a afectar, mijo. O mija. No sé, pero no me afecta. No me afecta, solamente te estoy diciendo, ¿qué haces aquí? ¡Córtale! ¡Corte! ¡Chao! Si no, me voy a pelear aquí adentro de YouTube con esas personas. Mira, es más, para arriba te mando un beso. Si eres un hombre, te mando dos. Y si eres mujer, te mando tres. Ok, chao.